Este coche lo compré con la ilusión de tener un RS4 porque un día me subí en un RS4 y esa sensación de quedarme pegado y ver que el coche no iba hacia los lados y que no, y la seguridad y la estabilidad que tenía, dije, me tengo que comprar un RS4. Pero eso es para comprarlo. Luego llega el momento en el que decides que te lo vas a quedar toda la vida. Ya conocía el RS2 y conocía Audi, siempre he tenido Audi, he tenido un S2, he tenido un S3, he tenido un S4 y era lo más parecido a un RS4. La diferencia entre un S4 y un RS4 es evidente. El exterior está mucho más ensanchado. Pero lo que me llamó de verdad la atención y me hizo decidirme a cambiar un S4 por un RS4, pues es la diferencia de los 100 caballos que hay de un S4 a un RS4. Cuando vi la primera vez un medio superdeportivo familiar, pensé, un coche para abuelos. Eso es lo primero que pensé. Cuando yo tenía 20 años, iba con mi R5 Turbo y veía coches así, intentaba ponerme al lado y miraba al conductor y yo decía, me cago en Dios, le da garbanzos al que no tiene dientes, porque siempre veía de los 50 para arriba. Y ahora resulta que yo soy el que va en un familiar con 400 caballos. La primera vez que me fui de paseo con el coche fue a llevar al antiguo propietario a su casa. Y eran como las 12 de la noche y llegué a mi casa a las 3. Fui a echar gasolina y a dar vueltas. Yo vivo en Barcelona. Me fui a hacer las costas de Garraf, me fui por el Lordal, me fui al puerto y fui a hacer carreteras tranquilo, con las ventanas bajadas, el techo abierto y sin música. Nada más que escuchando el coche y disfrutando. Y tardé como 3 horas en llegar a mi casa. La mecánica de este RS4 yo creo que difiere un poco del resto de RS4s. Pero en realidad un RS4 V5, que es los que salieron en el año 2001, creo que nada más se fabricaron 6.500 unidades. Quedaron unos cuantos coches, creo que entre 50 o 60 coches, pero no lo sé exactamente, que no se llegaron a vender. Cambió la normativa europea para poder matricular coches, debían cumplir la Euro 4, y pues estos pequeños coches que les quedaron hicieron unas modificaciones para que pudiese cumplir la Euro 4. Variaciones, bueno, pues tiene los asientos mixtos, que lleva el combinado de piel y alcántara, lleva las barras del techo, son negras satinadas, que la mayoría las llevan cromadas, y que son 420 caballos. ¿La mecánica que lleva? Pues un 2700 V6, como todos. Llevan una preparación Cosworth, todos los RS4. De hecho, es el mismo motor que lleva el S4, con 100 caballos más, pero es porque está modificado por Cosworth. Las culatas son de aluminio, bueno, lleva algunas variantes. Y la tracción, pues tracción a las cuatro ruedas, con diferencial torsen, cambios de velocidades y demás. Bueno, pues es casi un S4. Lo que me encanta es la sensación esa de que cuando vas por la autopista a velocidad de crucero, que vas a una velocidad normal y te hacen luces para que te apartes y aceleras y te vas y bueno, pues esa cara de sorpresa que deja la gente, porque normalmente la gente que no entiende de coches piensa que vas con un coche familiar, ¿no? Las sensaciones que transmite este coche son pocas. En realidad son pocas porque no hace ruido, no se oye cuando vas por una carretera bacheada,
La única sensación es la de aceleración y la de frenada. No es un coche de sensaciones, no es un coche en el que vayas sentado muy bajito, no es un coche que haga ruido, no es un coche que te tengas que pelear con él, que vean que bueno, pues que mueves mucho las manos. En realidad las sensaciones que transmite son pocas, aparte de la de potencia y la de frenar y la de seguridad. Cuando tengo un mal día, que gracias a Dios no es con mucha frecuencia, pues me voy a la gasolinera, le echo gasolina al coche y me voy, lo lavo, lo seco, le hablo, le cuento, le digo que me cuide, que yo cuidaré de él, le doy vuelta, subo para arriba y para abajo y luego llego a casa, lo guardo, lo dejo un ratito que se enfríe y no voy a decir el símil, pero me quedo estupendo. Una cosa que suele pasar con este coche es que todo el que lleva un coche que corre se pega detrás y todo el mundo hace luces porque todo el mundo piensa, llevas un RS4, tienes que correr. Y todo el mundo te reta y es como un pique constante, ¿no? Y llega un momento en el que dices, oye, puedes pasar. Y entonces te ponen al lado y te miran como diciendo, vende el coche, ¿no? Porque no corres. Y parece como que tener un coche de estos es que tienes que correr.